Televidentes de CNC Valle Upar, a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar, todo en nuestro clip informativo. Y recuerde que hoy lunes 28 de septiembre salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuya cédula terminen en 8 y 9. Esto aplica hasta las 5 de la tarde para Valle Upar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 575 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 19.460 asciende la cifra de contagiados en el departamento. 15.130 se han recuperado. 3.628 se encuentran aislados en sus casas. 73 están hospitalizados. 64 en UCI. Y 565 personas han fallecido. El alcalde del Paso, Andrés Aragón, anunció que dio positivo para COVID-19. Cabe anotar que en el departamento del Cesar, 11 de los 25 mandatarios han contraído el virus. Pues decirle a todas aquellas personas que tuvieron contacto de alguna manera conmigo, tomen las medidas de precaución. Una compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, conformada por 16 socorristas, será despedida por orden del Consejo de Oficiales, argumentando reestructuración en la entidad. Aclarar que la ley bomberil dice que es un bombero por cada 1,000 habitantes. O sea que en Valledupar deberían haber más de 500 bomberos y somos 60 en este momento. El árbol de mango ubicado en la Plaza Alfonso López se ha deteriorado luego de la remodelación que se realizó en dicho lugar representativo de la capital del Cesar. Así lo dio a conocer Corpo Cesar tras una visita de verificación. Hay consternación en el centro del Cesar por la muerte de una pareja. En la finca San José, en zona rural de Becerril, fueron hallados los cuerpos de Jaiset Martínez y Emiliano Florian Ramos. Los cadáveres presentaban impactos con armas de fuego. Según las primeras versiones, la mujer habría sido ultimada por Florian Ramos, con quien mantenía una relación sentimental, y luego, al parecer, este se suicidó de un disparo. Las autoridades indagan acerca de este hecho. Una menor de 13 años, oriunda del corregimiento Los Venados en Valledupar, radicada hace 6 años en la capital del país y quien se encontraba desaparecida desde el pasado 16 de septiembre, fue rescatada de una red de prostitución. La adolescente fue encontrada en Melgar junto con otras menores que estaban también desaparecidas. Un joven se quitó la vida mediante ahorcamiento la tarde del domingo en Valledupar. Se trata de Diomedes Arevalo Bayón, de 22 años, de ocupación oficios varios, el cual fue hallado suspendido de una cuerda atada a la viga del techo por parte de su compañera sentimental. Supuestamente Arevalo Bayón tenía problemas económicos, razón por la cual acabó con su vida. El CTI practicó la inspección al cadáver y lo remitió a medicina legal. Una riña entre dos indígenas, registrada en el corregimiento de Guatapurí, al norte de Valledupar, dejó como saldo una persona muerta. Se trata de Mateo David Montero Crespo, de 19 años, miembro de la etnia cancuama, quien falleció a causa de la herida que recibió como objeto cortopunzante. El responsable de este homicidio es un adolescente de 15 años, quien se entregó a las autoridades policiales tras confesar el crimen. En el río Vadillo, jurisdicción del corregimiento La Mina, fue hallado un cadáver en avanzado estado de descomposición. Los restos mortales fueron conducidos a la morgue de Valledupar, donde establecerán su identidad y la causa del deceso. Un hombre de 68 años, quien en vida respondía al nombre de José Trinidad García Pineda, se autoeliminó mediante ahorcamiento en el corregimiento de Medialuna, jurisdicción de San Diego, en el departamento del Cesar. El caso ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana de este lunes. En reunión con el director de Invías, Juan Esteban Gil, el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, congresistas del Cesar, el alcalde Mello Castro y el gobernador encargado Wilson Solano, analizaron la intervención de Vías por parte del gobierno nacional. Valledupar Fútbol Club cayó derrotado 2-1 ante el Atlético Huila. La caída en condición de local en esta fecha ante el Huila dejó al Valledupar en la novena posición con 12 puntos, saliendo momentáneamente de la clasificación a los octogonales finales.